El emprendimiento básicamente es para cuidar un poco más el medio ambiente, tener un poco de otras opciones para, en lugar de usar las opciones convencionales, poder usar unas opciones más ecológicas que no afecten tanto al medio ambiente. En el emprendimiento soy yo y mi hermano Santiago, que bueno, se nos ocurrió un día, estábamos sentados así como cualquier día en la mesa de casa y yo estaba mirando justo una red social y vi que una publicidad que vendían productos ecológicos. Y ahí se me ocurrió que acá en San Carlos hacía falta a lo mejor algunas otras opciones de los productos. Exacto. Cada vez hay más personas, gente joven y no tan joven, que se inclina un poco a esto, ¿no? A ver, a buscar e indagar qué productos se pueden utilizar, que por ahí sean después biodegradables, ¿no? Si se puede decir de alguna manera. Exacto, sí, esto es para todas las edades. Y contanos, Gina, un poco qué productos están ofreciendo ustedes hoy por hoy que se pueden encontrar en el mercado y con estas características. Y bueno, nosotros el producto más popular, por así decirlo, son los cepillos de dientes de bambú, que son un 97% biodegradables. Vos podés sacarle las cerdas y con alguna pinza o algo, y lo pones para reciclar, y el mango lo podés poner si haces composta, lo podés poner para compostar o lo podés enterrar por ahí y se degrada. ¿Y qué otros Después también productos? tenemos shampoos, jabones, bálsamos labiales. Después, la novedad que nos llegó sería el detergente sólido con las jaboneras y esponja vegetal. Eso. Después Bien. también tenemos peines, sorbetes. El tema del sorbete es muy particular, ¿no? Porque, bueno, se puede reutilizar las veces que uno quiere. Exacto, el sorbete lo puedes encontrar tanto de acero inoxidable, que ese, bueno, es para toda la vida, y el de caña de castilla, que ese dura un tiempo menos, pero es totalmente biodegradable. Podemos encontrar también shampoo, acondicionadores, bueno, con estas Exacto. características. Sí, son todos sólidos. En los champús puedes encontrar champú de avena y lavanda, que es ideal para los cabellos sensibles. Después el de hibiscus y rosas, que es para todos los cabellos. Después también tenés de arcilla roja, que también para todos los cabellos y tiene un efecto anticaspa a la vez. Después tenés de coco y karité, que ese es específico para cabellos secos y rizados. Después también podés el de té verde y romero, que ese es para cabellos más grasos con efecto anticaspa. Si bien todos los shampoos van para cualquier tipo de pelo, hay algunos que son un poco más específicos. Exacto. ¿Y estos productos son todos de industria nacional? Es todo argentino, sí. Y bueno, son de emprendedores pequeños. ¿Y cómo recepcionó la localidad de San Carlos? ¿Las personas compran, digamos, esta iniciativa de ustedes? ¿Se enteran a través de las redes sociales? ¿Les piden a través de las redes sociales? ¿Hacen sus pedidos? Evalúame un poco eso. Y la verdad que nos sorprendimos al quedarnos sin rápidamente de varios productos. Nos sorprendimos tanto de los sorbetes como de también podés encontrar unos holders que son para poner los cepillos en la pared, que eso también nos quedamos sin muy rápidamente. Se ve que a la gente le gustó mucho. Y la idea es seguir incorporando otros productos según la necesidad de los clientes. Sí, exacto. La idea sería ver lo que los clientes les gustaría tener, aparte de lo que ya tenemos, y incorporarlo a nuestros productos. El nombre que eligieron, bueno, identifica especialmente, ¿no? El producto, el emprendimiento que llevan adelante. O sea, MECO es un poco el resumen de este mercado ecológico que, bueno, que instalaron en la localidad. Exacto. La idea sería esa, que la gente al leer MECO se dé cuenta de mercado ecológico. Exacto. Y Gino, están en cuanto a las redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar?
Nos pueden encontrar en Instagram como meco con doble e guión bajo ssc. Y Facebook todavía no tenemos, pero pronto estamos por crear una página. Bien, bueno, para finalizar, un poco es un emprendimiento. Vos sos muy joven, quienes manejan este emprendimiento también es gente joven. Es apostar, ¿no? A nuevas ideas y sobre todo en esta conciencia que, bueno, que a través de esos productos se llega a tomar directamente el cliente que lo compra sabe que está comprando algo que no le hace ningún daño al medio ambiente. Exacto, todos nuestros productos son veganos y todos vienen en un empaque totalmente biodegradable. Muy pocos tienen un poco de plástico, como los cepillos, te contaba, que es totalmente reciclable, pero es mínimo. La idea Exacto. sería buscar que la menor cantidad de basura llegue al planeta.